Nosotros tuvimos un atraso, como vos lo decís, que dijo el ministro, tuvimos un atraso de unos cuantos días largos que pasaron, pero lo que es garrafa lo asumió el municipio, hicimos la compra, así que con la garrafa empezamos anteriormente. ¿Cómo se entrega justamente la ayuda con garrafa? Las garrafas se entregan con un bono social que tiene la Secretaría y se entregan en los cuatro Segeva, Segeva 1, 2, el 3, el 4, que son las barriadas, ¿no? Que están las juntas vecinales también en ese lugar. De esa manera se entregan los bonos y van con su envase, van a la empresa donde le explican dónde está, que es en la calle España, y retiran la carga de garrafa. Eso se entrega en los Segeva o acá también en Mouchard y 9 de julio también, ¿no? Bien. ¿Qué pasó con la leña? Bueno, una vez depositado, lo que como vos bien dijiste, una vez depositado, nosotros hicimos la compra de leña, donde hoy ya estamos entregando a todas las juntas vecinales. Son cuatro juntas vecinales, como igual que el año pasado, que lo hicimos y salió muy prolijo, muy bien, que es la Junta Vecinal del Perón, que estamos llevándole hoy a todas las juntas vecinales, que así ya van a entregar. También se entrega con un bono. La Junta Vecinal del Perón, como dije, la Junta del San Miguel y la Junta Vecinal del Barrio Fontana y en el Pujol 2. Eso se va a entregar en la Junta Vecinal. Si hay algún pedido de alguna institución, lo piden acá en la Secretaría, que también hemos tenido el año pasado igual. Y si hay alguna persona que viva en esta parte de la ciudad que también no tienen, pueden venir a buscarlo acá a la Secretaría, ¿no?